Alpine nos presenta su futuro a través del A290 Beta, un vehículo especial que seguramente os recordará mucho a uno de los modelos más conocidos de Renault. Honda da un paso adelante en la electrificación con el nuevo e:Ni1, un vehículo que va a destacar cuando lo veáis por la calle. Nuestro equipo de pruebas subió a uno de los modelos que más está destacando en los últimos tiempos, el Renault Austral. Y siguiendo con los vehículos electrificados, también testamos, para todos vosotros, el Peugeot 408 Hybrid.